I ara nosaltres ens anem a València també en un reportatge eh, art rupestre. Estiguerem allí nosaltres i anem a veure aquest resultat tan xulo. El monasterio y San Miquel del Reis de Valencia. Hoy así, en el Salón de Actes, se va a presentar el Plan de Gestión dar Rupestre de la Comunidad Valenciana. Vamos a hablar con el autor de ese Plan de Gestión, Mauro Hernández. Mauro, benvingut ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Decía yo que eres un poco el autor ¿no? de este no, Plan bueno, de Gestión. Soy uno de los autores, no solo uno, somos varios. Somos dos coordinadores, somos tres autores y además... Otros colaboradores de, de distintos puntos de la comunidad valenciana. Uh -huh. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a poder ver hoy aquí y bueno, por qué. Hoy se cumplen 21 años de que la UNESCO reunida en Kioto declaró el arte rupestre del Arco Mediterráneo Patrimonio Mundial. Una feliz coincidencia porque en aquel momento que la UNESCO señaló la importancia que tenía. El arte rupestre para conocer la vida y costumbres de las sociedades prehistóricas. También señaló la necesidad, en varias recomendaciones, la necesidad que las distintas comunidades autónomas hicieran planes de gestión, realizara un plan de gestión en el que insistieran además en la necesidad que los, los entes locales tuvieran gran protagonismo. Y en ese sentido, la Generalitat Valenciana, cumpliendo no sé si tarde o más temprano, cumpliendo lo que recomendaba la Unesco, ha realizado el plan de gestión del arte rupestre de esta comunidad que, por suerte para todos nosotros, es el primero que se hace de las seis comunidades autónomas. El año próximo tendrán que entregar el plan de gestión de las seis comunidades y la Generalitat Valenciana, gracias a esta iniciativa, se ha adelantado. Donde, ¿Qué pretendemos? Pues se pretende señalar... Eh, las características de este arte, eh, los distintos horizontes artísticos, pero también analizar cómo se debe gestionar este patrimonio que sin lugar a dudas es un patrimonio excepcional. Lo es, por un lado, por el número de yacimientos varios centenares, bastantes centenares de yacimientos, repartidos por toda la comunidad valenciana, salvo en la zona sur, en la Vega Baja del Segura y el Bajo Vinalopó, que no hay arte, y además tenemos eh, otras necesidades, como es señalar cómo lo tenemos que conservar, qué mm, medidas tiene que arbitrar la Generalitat para desarrollar, esa actividad, tanto en los cierres, tanto en la limpieza, tanto en la consolidación, como también en los distintos actos de difusión. Porque el arte rupestre es un motor de desarrollo de los pueblos a nivel económico, a nivel cultural y también a nivel educativo. Porque, y en eso insistimos mucho, que lo que no se difunde, lo que no se entiende, lo que no se quiere, no se conserva. Nosotros aquí tenemos un patrimonio excepcional que tenemos la obligación de entregárselo a nuestros herederos, al menos en las mismas condiciones que nosotros lo hemos recibido. Porque a lo largo de la historia y en, la, en el estudio se hace hincapié, pues se han ido actuando, hay momentos de luces y sombras, como en todas partes. Creo que Parte de las sombras han desaparecido con este plan de gestión, y si se aplica eh, alguna de las cuestiones, todo van a ser luces. Es decir, que estamos en un momento que yo creo que es esperanzador. Uh -huh. Es un momento esperanzador, primero porque tenemos un mandato, un mandato de la UNESCO diciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos un mandato también ciudadano para que nosotros, los profesionales, las administraciones, pongan al servicio de todos. Este excepcional patrimonio. Uh -huh. Mauro, cuéntanos algunos ejemplos, así de los más importantes que recuerdes. Pues mira, hay ejemplos, algunos tan terribles, como en un yacimiento de Alicante que hace unos años fueron con una radial y cortaron unas imágenes y no sabemos dónde están. Hay otros lugares donde, con grafitis, con eh, distintos tipos de, de productos químicos, han tachado las pinturas. Esos son los, los aspectos negativos. Y hay también algunos positivos. Quizás para mí el, uno de los más excepcionales son eh, los, la creación de un parque de arte rupestre, un parque cultural de arte rupestre en Castellón, otro en que va a empezar en funcionamiento en la provincia de Valencia, en la zona del Caroch, y otro que se va a proyectar para la provincia de Alicante. Eso es positivo. Y, por otro lado, hay iniciativas extraordinarias, como es el caso del Ayuntamiento de Alcoy que ha adquirido posiblemente el yacimiento uno de los yacimientos más emblemáticos de la comunidad lo ha adquirido el ayuntamiento y ahora está diseñando un proyecto de puesta en valor de difusión y eso no solo ha permitido recuperar el arte sino que ha re permitido recuperar el, el ambiente ecológico de la zona si sí, son elementos que de distintos puntos de vista, pues se están haciendo actividades muy importantes que todos esperamos. El año próximo se cumplen 20 años, 20 años, no, perdón, un siglo de la, el descubrimiento de un yacimiento excepcional que es la Coba de la Araña en Bicorp, donde está la célebre escena de la recogida de la miel, que se ha convertido en un emblema para mucha gente de lo que es el arte prehistórico. Eso hacen ahora 100 años, se va a cumplir el año que viene. Hay que celebrarlo de alguna manera. Y hay otro yacimiento que se cumple en 20 años, en la, también en la provincia de Valencia, como es el cinto de la ventana en Dos Aguas. Y en Alicante se descubrió también hace 80 años otro yacimiento que es la Peña Escrita en Tarbena. Es decir, que estamos ante momentos importantes que en esta legislatura todos esperamos que signifique un impulso importante hacia la consolidación y a la difusión del arte. Porque el arte debe ser básicamente un punto de desarrollo de los pueblos. Eso todos somos conscientes. Hay que potenciar el turismo, el turismo cultural. Ahora que se habla de turismo de costa y turismo del interior, todos están en el interior, salvo algunos yacimientos que están justo en la línea de la costa. Pero hay también que empezar a hablar de un turismo educativo. Porque solo... Va a tener futuro si los jóvenes, los niños Eso de las es lo escuelas. Lo que te iba a preguntar si, si deberíamos escuelas, potenciarlo. Sí, yo creo. Yo siempre he luchado porque sean los niños, porque son los niños los que empiezan a, a mirar el arte. Si se les explica, si se les enseña, y son los niños en las experiencias que tenemos en las escuelas que si les explicamos a los niños bien, los niños salen entusiasmados y el fin de semana siguiente traen a sus padres. Y eso es un tema que es de mucho interés. Pues, Mauro, muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias por este plan de Y visiten ejercicio. el arte que para eso están. Queda, visiten. Ese, que tenéis en, en todas las comarcas. <laughs> la provincia de Alicante tenéis en todas las comarcas. Gracias. Eh, plan de Chestiodar de Rupestre de la Comunidad Valenciana. Una conferencia interesantísima que nos saldres. Nos enamoramos, Pedre. thank you